Bueno, buenas tardes a todos. De verdad que como siempre es un privilegio poder conversar con ustedes. Veo a grandes amigos, ahí veo a Gabriel, al doctor Máximo Carvajal, quien es toda una institución en la materia aduanera, uno de nuestros pilares en el comercio exterior de aduanas mexicano, a quien le agradezco mucho que esté aquí. Obviamente mi amigo Gabriel Béjar, allá en Guaymas, Sonora. Saludos por allá a Guaymas también y a toda la familia. Me da gusto verlos sanos y verlos que están, como siempre, con ese espíritu que tienen de seguir aprendiendo y seguir compartiéndonos experiencias. El día de hoy tenemos un tema especial, particularmente porque lo preparó el equipo de Teles Asociados con mucho cariño y con la intención de que todos ustedes conocieran los principales errores que se cometen al momento de hacer una solicitud de algunas de las autorizaciones que se presentan ante el Servicio de Administración Tributaria y también de algunas de las que se presentan ante la Secretaría de Economía, así como los errores que comúnmente cometemos al momento de contestar los requerimientos. Esto toma por su propia naturaleza especial importancia, ya que en todas las empresas el tiempo es un factor muy importante para la continuidad en los negocios, incluso para que los negocios puedan ser exitosos. El día de hoy, dentro de nuestro equipo, una persona a la cual yo estimo mucho, que admiro, que he visto su desarrollo desde cuando empezó con nosotros siendo pasante, practicante, ¿no? Primero, pasante, posteriormente se incorpora ya de manera decidida a una de nuestras divisiones y bueno, pues ahora es un pilar dentro del área de arquitectura legal y aduanera, y quien es la persona que nos va a dar todas las reflexiones y los consejos relacionados con esta plática que les preparo. Es el licenciado Rogelio Silva Cortés, quien también está en proceso de lograr su grado de maestría, está estudiando en nuestra escuela, en Triangle College en Baja California. Y bueno, Rogelio Silva Cortés se graduó como licenciado en Comercio Exterior y Legislación Aduanera de la Universidad de Tijuana, CUT, en la cual obtuvo el tercer lugar de excelencia de su generación. Actualmente está cursando la maestría de Derecho Fiscal y Administrativo en el Centro de Estudios Jurídicos Plantel Baja California. En su formación profesional también se encuentra que ha tomado diversos cursos como la certificación de líder en compliance IVA y IEPS, reformas a la Ley Aduanera 2018, principios de clasificación arancelaria, los talleres de habilidades para hablar en público, comunicación y relaciones humanas, entre otros. Además de ser un estudiante y profesional destacado, también posee reconocimientos deportivos, ¿no? En diferentes actividades, lo que muestra el espíritu que tiene nuestro equipo de TLC Asociados, ¿no? Es un chico que no se rinde, que siempre está buscando una meta más allá de lo que pueda realizar cualquier persona y que siempre está fomentando y tratando de crecer. Cuenta con más de 2 años de experiencia profesional, iniciando con sus prácticas profesionales en la agencia aduanal Soriano y Asociados, donde su destacada participación le consiguió un puesto como documentador. Su calidad como profesional y persistencia le abrieron paso para unirse al equipo de Teles Asociados como especialista y actualmente colabora en el Departamento de Arquitectura y Defensa Legal Aduanera de Teles Asociados. Pues Rogelio, ahora sí que bienvenido. Sé que preparaste una presentación que incluso estuvimos conversando el día de hoy y el viernes pasado. Una presentación que espero les guste a todos ustedes. Está abierto el chat para hacer preguntas, las cuales vamos a estar tratando de resolver y si no de ampliar. Cualquier duda es válida. Y pues bueno, Rogelio, adelante, por favor. Es todo tuyo el foro. Gracias, doctor. Gracias por presentarme. Hola, buenas tardes a todos. Pues igual nada más recapitulando un poquito, mi nombre es Rogelio Silva, estoy en el área de arquitectura legal aduanera y pues vamos a conocer el día de hoy los principales errores en distintos trámites y la atención de requerimientos. Vamos a dirigirnos a la presentación. Creo que, permítame nada más, vamos a proyectar la presentación para dar inicio. Bueno, creo que aquí ya creo que ya todos lo ven, ¿verdad? ¿Sí logran ver la presentación? Sí, correcto, sí la vemos bien, tenemos Muy aquí bien. también. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Bueno,
Como les comentaba, igual pueden hacer sus planteamientos, sus dudas, algún comentario que tengan en la barra ahí de mensajes o pueden intervenir. Les recomiendo que durante la presentación, pues, si pueden, pueden poner el mute nada más para que nos podamos escuchar. Bueno, ya abordando el tema, vamos a platicar sobre los principales errores en la solicitud de IMEX, de IVA y IEPS, del anexo 2 y 28, del RO, garantías del interés fiscal, en atención en el registro de esquemas de certificación de empresas y la atención de requerimientos derivados de las mismas solicitudes o de avisos que se presenten posterior. Primeramente, o de los temas que vamos a tratar durante esta plática, esta charla, es básicamente conocer primeramente los errores que se cometen en los trámites, los requerimientos más comunes que hace la autoridad derivado de estas solicitudes que se hacen o bien derivado de los avisos, conocer la línea del tiempo de trámites a efecto de identificar la fecha, los días hábiles que tenemos para dar contestación a un posible requerimiento de la autoridad, ¿no? Como número 4 tenemos la notificación de requerimiento. Vamos a conocer las vías por las cuales la autoridad notifica al contribuyente. Vamos a conocer también la estructura de un requerimiento de IVA, IEPS y RO, que normalmente son similares, de hecho son casi idénticos. Hay que, nada más se los vamos a platicar para que conozcan cómo se compone el requerimiento y saber qué parte o cuál es la parte que nos interesa para identificar la omisión o lo que está requiriendo la autoridad en específico. Como punto número 6 tenemos los elementos a considerar para contestar un requerimiento. Es como una base de principio a fin para poder resolverlo en el tiempo que nos designa las propias reglas o la autoridad para dar contestación al mismo. Y por último, la respuesta de la autoridad, si es que emite alguna respuesta una vez que tú presentas la contestación al mismo, ya sea a través de una solicitud o de algún aviso en particular. En muchas ocasiones resuelve siempre que te emite un requerimiento formal. Si tú presentas un aviso, pues normalmente no resuelven hasta que te emita algún requerimiento si hace falta alguna información adicional, ¿no? Bueno, ya conociendo los temas que vamos a abordar, vamos a dar inicio a los principales errores en los trámites. Normalmente vamos a platicar primeramente con el trámite de IMEX y de IVA y IEPS, que algunos van a ser similares, algunas observaciones. Normalmente cuando uno, ahorita que ya se puso de moda se puso en su momento de moda, ¿no? En junio de 2019 a diciembre de 2018, que Economía hizo diversas modificaciones y publicó la realización de la fe de hechos al momento de realizar algún tipo de trámite con Economía, ya llámese un alta de establecimiento, llámese una solicitud de programa IMEX, un registro de su manufactura, alguna ampliación. En su mayoría, todas requieren una fe de hechos en específico, ¿no? Pero aquí yo creo que uno de los principales errores que cometemos mucho es que yo creo que damos por sentado de que únicamente requerimos una fe de hechos para el trámite ante Economía, sin haciendo a un lado los requisitos que te señala el artículo 11 del decreto IME. Recordemos que la fe de hechos se viene a incorporar al artículo 11 en su inciso G, en la fracción primera, que viene siendo parte de los requisitos. No únicamente cumplir con la fe de hechos ya te posibilita para realizar algún tipo de trámite, ¿no? Simplemente viene a complementar los requisitos del artículo 11. Entonces, el primer error que señala es olvidar cumplir con los requisitos del artículo 11 del decreto IMEX, ¿no? Que obviamente son distintos requisitos y aplica de manera diferente si para un IMEX vas a utilizar fracciones sensibles. Bueno, son requisitos adicionales, cumplir con una calendarización autorizada por un corredor público, ¿no? Entonces, son requisitos adicionales que se tienen que cumplir, pero que muchas veces damos por sentado y omitimos y únicamente nos enfocamos en la creación de la fe de hechos. Entonces, ese sería el punto número 1. Dentro del artículo 11, yo creo que uno de los puntos también importantes es el inciso A, no tener identificada la estructura social de la empresa. ¿Y a qué me refiero? Es
uno de los datos te señala, del artículo 11, te menciona que tienes que señalar los datos generales de los socios accionistas representantes de la sociedad. Y también para IVA y IEPS, salvo en particular para IVA y IEPS, es necesario tener identificado quiénes son tus socios, quiénes son tus accionistas, pero aquí en lo particular es señalar únicamente aquellos representantes con poder para actos de dominio. Entonces, es importante tener primeramente, tener identificadas las actas que ha realizado la empresa desde que se constituyó hasta la fecha. Hacer una validación previa para saber quién tiene actos de dominio, quiénes son mis socios que están actualmente, quiénes son mis miembros del consejo en dado caso que aplique. Entonces, partimos de ahí, de tener la concentración de las actas y del estudio previo para saber cómo se compone mi estructura social. Para IMEX no te limita como para IVA y IEPS de que únicamente son para representantes con actos de dominio, sino aquí en general te señala los representantes de la empresa, entonces ya sea con actos de administración, de pleitos y cobranzas y en general, ¿no? Entonces, partimos en el error de no informar también este dato. Economía, repito, nada más concentrándonos en la fe de hechos, sin hacer mención de cómo se compone nuestra estructura, ¿no? Recordemos que esta información, este requisito, Economía normalmente lo solicita en copia certificada o si se transmite por medio de Busen, pues que la misma se encuentre digitalizada y todas las modificaciones que han realizado en cuanto a la estructura de la empresa, ¿no? Entonces, sí es importante también exhibir esta información. Normalmente esta información, ustedes la pueden, todos los datos generales o requisitos adicionales que señala el artículo 11, se puede establecer lo pueden manifestar mediante un escrito libre o pueden realizarlo mediante la fe de hechos, pero siempre y cuando siguiendo una estructura, ¿no? Porque la fe de hechos es únicamente para hacer mención de los requisitos adicionales que menciona Secretaría de Economía. Entonces, nada más para dejar ese punto, un poquito claro. En el punto número 3, en la fracción primera, en el inciso B, uno de los puntos es de que no se cumple con los datos de la capacidad instalada y el porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada. Aquí caemos en el error de que en este punto en particular no sabemos cómo transmitir la información o si transmitimos la información la misma es errónea. Y la autoridad se da cuenta una vez que va leyendo va leyendo los demás requisitos con los que tú cumples. Es decir, normalmente otro de los requisitos que te señalan ahí es que tienes que señalar un programa de inversión y tienes que mencionar cuál es tu, en cantidades, cuánto vas a importar y el valor de esas cantidades, así como la exportación, cuánto vas a exportar y cuánto representa. Normalmente eso ya entramos aquí en contradicción, porque normalmente las empresas declaran o los contribuyentes declaran que están al 100% de esa capacidad efectivamente utilizada, ¿no? ¿Sabes qué? Mi capacidad instalada es 100%, mi porcentaje de esa capacidad es 100%. Ok, pero ¿por qué no desglosar y por qué no hacer darle más elementos a la autoridad de que conozca que realmente tienes esa capacidad actualmente para producir lo que el proceso productivo que vas a realizar? En el sentido de que, ok, yo voy a importar, si me dedico a una IMEX de servicios, voy a importar motores, me encargo de almacenamiento, soy una IMEX de servicio nada más, voy a importar 100 motores. Podemos señalar incluso hasta el valor en aduana de cuánto representa a 2 años, ¿no? Recordemos que las solicitudes de programa IMEX, normalmente tienes que hacer una proyección a 2 años. Y caemos también en el error a veces de que hacemos una proyección a 1 año. Y muchos de ustedes a lo mejor van a caer en la idea de que, pues, aunque yo lo designe en 1 año, pues Economía nada más le puede sumar otro año a los montos y a la cantidad que yo declararía. Pero recordemos que eso es literal, ¿no? Y que con Economía tienes que ser un poco más preciso y con cualquier otra autoridad, ¿no? Normalmente, si la autoridad te dice son 2 años, tienes que señalarlo a 2 años. Entonces, recapitulando un poquito esto, lo de la capacidad instalada, en este punto, ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Nuestra capacidad instalada corresponde a todos los motores que yo puedo albergar dentro de mi predio o mi planta productiva en donde voy a realizar el proceso, por así decirlo. Yo voy a importar 100 motores. En 2 años yo tengo una proyección de que voy a importar 100 motores para almacenarlos, para etiquetarlos y después exportarlos. 100 motores a 2 años, tengo un
un espacio delimitado de 500 metros cuadrados, pero realmente lo que yo puedo albergar dentro de esos 500 metros cuadrados no son 100 motores, yo puedo albergar incluso hasta 300 motores. Entonces, mi porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada no corresponde al 100%. Realmente, si yo voy a importar 100 a 2 años y mi capacidad para almacenar motores es de 300, realmente estoy en una capacidad de un 31% actualmente para operar, y que no precisamente está mal para economía, sino que le interesa que se declaren los datos correctos, ¿no? Entonces, muchas veces el no poder transmitir esta información o no darle todos los elementos a la autoridad, caemos en incumplimiento, que es uno de los puntos más, yo creo que más cruciales en este tipo de trámites. Con la fracción segunda, en el inciso C, el error o la omisión de documentos para acreditar la continuidad del proyecto de exportación. Aquí hay distintas formas de poder acreditarlo, ya sea con pedidos firmes, con órdenes de compra o contratos de maquila. Particularmente lo vemos en contratos de maquila. Muchas veces estos contratos de maquila no tenemos un contrato... que no es, el contrato normalmente se encuentra firmado en inglés y no contamos con una traducción simple o no se le exhibe a la autoridad esa traducción simple al español, ¿no? Que estamos obligados a presentar esa traducción, ¿no? Cualquier información o cualquier documento que se exhiba en inglés será necesario su traducción simple al español. Entonces, caemos en el error de no exhibir este contrato. Muchas veces también el contrato de maquila menciona algún periodo de vigencia. Es muy raro, porque normalmente lo hacen por tiempo indefinido, pero cuando se establece un periodo, pues es importante definir o detectar la vigencia que tiene, ¿no? Recordemos que el proyecto, la solicitud que tú vas a realizar para efectos de un NIMEX, por así decirlo, pues sí tiene que ser una proyección a futuro, ¿no? No, yo creo que a corto plazo estaríamos incumpliendo con el requisito, ¿no? Entonces, saber, muchas veces ese contrato de maquila, como les comento, no se señala el domicilio en donde se van a también almacenar las mercancías objeto de este contrato, el domicilio donde se van a estar importando, donde se van a concentrar las mercancías objeto del programa, no se menciona. Muchas veces también el objeto, fíjate, igual el objeto no es claro. No es claro en el sentido de que si yo me voy a encargar, yo le voy a prestar el servicio de maquila, un servicio o se va a celebrar un contrato de servicios, no mencionan, si va a ser almacenaje, no señalan, ok, los servicios que se van a prestar va a ser de almacenaje, de etiquetado, de control de inventarios y de distribución, ¿no? Como un desglose, no específico porque es un contrato de maquila o puede ser un contrato de prestación de servicios, pero sí dar una idea del servicio que se va a realizar entre las partes. En la fracción segunda, en el número 5, en el inciso E, omite presentar el programa de inversión. Este es otro de los requisitos que también pasamos por alto dentro de una solicitud de programa IMEX. Normalmente en este programa de inversión te requiere la autoridad los planos de las instalaciones, te requiere cuál es la ubicación de la planta nuevamente, te requiere que manifiestes cuántos trabajadores y el puesto de los trabajadores que tienes contratados o que vas a contratar a futuro. Si también manejas empresas outsourcing, también es necesario manifestarlo, porque obviamente son requisitos adicionales. Si tienes personal subcontratado, bueno, son requisitos adicionales que tienes que cumplir, mostrando ya sea un contrato de prestación de servicios por personal subcontratado, para efectos de IVA y IEPS, pues ya serían el comprobante de pago por la prestación de servicios, que realmente estén expidiendo los FDIs de nómina de los trabajadores, la información del IMSS en cuanto al SUA, comprobantes de pago, retenciones de Infonavit, ¿no? Son documentos ya adicionales que se tienen que cumplir, que previamente no te lo establece dentro del requisito, pero que sí, en cuanto a IMEX, para IVA y EPSI lo señala, pero que sí se tendría que estar exigiendo, ¿no? En el sentido de que es necesario complementar o robustecer más nuestra solicitud. En la fracción tercera también, dentro del artículo 11, caemos en el error de no validar previamente a la solicitud de IMEX,
no validar los sellos digitales que se encuentren vigentes, tener nuestro RFC activo, hacer una búsqueda previo en la lista negra del SAT en términos del 69 y 69B en su tercer párrafo para aquellos que contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, bueno, hacer esa búsqueda dentro de las listas que publica la autoridad y que tengas una opinión positiva, ¿no?, vigente. Entonces, previo al trámite hay que hacer una validación a estos supuestos. ¿Sí? Ya entrando a la fe de hechos, ya vamos a entrar aquí a algunos errores en cuanto a la realización de la fe de hechos. Aquí en lo particular, yo creo que el error que cometemos mucho, y que no se los puse ahí, pero es en general para todo, es que no tenemos identificado. La fe de hechos es distinta para un alta de domicilio, distinta para un EIMEX, distinta para un registro de su manufactura, distinta para una ampliación, ¿no? Entonces, hay que identificar cuáles son los requisitos para qué trámite, ¿no? Para los diferentes trámites. Yo creo que incluso puedo utilizar los requisitos de un alta de domicilio para un IMEX y ya estaríamos sin cumplirlo. Porque normalmente para el IMEX son 5 requisitos lo único que nos requiere para la fe de hechos. Y para la alta de domicilio son más, son 8. Entonces, partir de la idea de que cuáles son los requisitos que yo necesito cumplir en la fe de hechos para un IMEX y para un alta de domicilio, por manejar un ejemplo. Entonces, una vez que tengamos identificado eso, ya entramos de lleno a la realización de fe de hechos. Entonces, el error es no tener identificados esos puntos. Uno de los principales puntos, normalmente en las manifestaciones en la fe de hechos, antes de entrar ya en el error, es que hacemos muchas manifestaciones y no se exhibe la documentación que respalde lo que estamos señalando en la fe de hechos. Es decir, el claro ejemplo puede ser el domicilio. El error es que no señalan el domicilio completo, correcto y homologado. En el sentido de que, si bien puedes, el notario cuando llega a hacer la visita a tus instalaciones, señala de que se encuentra en el domicilio tal, y lo señala completamente, ¿no? Sin embargo, dentro de los apéndices que van a ir para cumplir con el punto, para el inciso A, por así decirlo, para ese punto no se exhibe ningún documento. Y recordemos que para partir de declarar algún domicilio que yo tengo registrado es con el acuse del SAT. Entonces, si tú no exhibes el acuse de esa alta de domicilio, aunque la autoridad tenga acceso a validar los domicilios que tú tienes registrados, pues no lo va a hacer por ti, o no lo va a dar por bueno que no se lo informes o no le presentes el acuse que te emite de manera automática el SAT. Entonces, eso es lo que está comentando de forma general. Y respecto a los domicilios, es que el domicilio no se, en la fe de hechos, se declara de manera distinta en todo lo que es la realización de la fe de hechos. En el sentido de que en el contrato de maquila tenemos, si para el punto del inciso B, que señalan el legal uso goce del inmueble, señalan un domicilio distinto al que declaran al inicio de la fe de hechos, ¿no? Entonces señalan un domicilio distinto porque el acuse que tú tienes, el domicilio que tú tienes registrado ante el SAT, es distinto a lo que señala tu contrato de arrendamiento, y peor, si exhibes un comprobante de domicilio, ya sea de luz, de agua o de telefonía, y si el domicilio es distinto, pues va a haber discrepancia y no va a tener certeza la autoridad de que el domicilio, cuál de todos los domicilios es el que tú estás manifestando, ¿no? O cuál es el domicilio que se va a estar registrando para efectos del programa o para efectos de la solicitud programa IMEX, ¿no? Entonces, es importante tener un domicilio homologado en toda la fe de hechos y homologado en documentos también. El domicilio tiene que ser idéntico. ¿Y cuál va a ser tu base o cuál puede ser tu base para tener un domicilio correcto? Puedes tomar la referencia de catastro, ¿no? Muchas veces ahí se establece el domicilio del el domicilio, y pues puedes tomarlo como base para hacer una solicitud previa ante el SAT, y de ese domicilio ya registrado ante el SAT, pues tomarlo como base para los diferentes documentos y manifestaciones que tú hagas dentro de la fe de hechos.
Otro de los puntos de la fe de hechos es que no señalen los metros cuadrados. Recordemos que esto de los metros cuadrados sí es un requisito sí es un requisito en particular para la fe de hechos, y es necesario declararlo. Recordemos que Economía desde junio a la fecha ha hecho diferentes modificaciones a esto de la fe de hechos, a efecto de que de hacerle saber al contribuyente qué es lo que espera de esa fe de hechos, ¿no? Qué es lo que necesita ver Economía que se asiente en la fe de hechos. Recordemos también otro de los casos aquí antes de continuar, perdón, es que Economía en su momento manifestó que los notarios, estaban capacitados para hacer estaban capacitados para la generación de esta fe de hechos. Sin embargo, lo que ha demostrado, incluso con asociaciones que ya también hemos tenido conocimiento, asociaciones o empresas que han llegado con nosotros también, es que no están capacitados para hacerlo. Las fe de hechos vienen incompletas, no se está asentando en lo que requiere. Igualmente, obviamente sabemos que los notarios no tienen conocimiento de comercio exterior o a declarar ciertas particularidades dentro de nuestra fe de hechos. A lo mejor no las van a entender, pero sí es importante tener esa guía de lo que nos dice la autoridad para poder hacer un paso a paso de lo que se pretende lograr, ¿no? Entonces, partimos de la idea de que los notarios no están capacitados para hacer este tipo de fe de hechos, ¿no? Y lo hemos visto por todas las, por las empresas que se han acercado para revisar la fe de hecho que les han negado, ¿no? En que incluso les han negado más de 6, 7, les han dado 6, 7 negativas en una alta de domicilio, por así decirlo. Y que precisamente, básicamente es porque vienen incompletas, ¿no? Que no cumple con el objetivo. Bueno, ya comentando esto, respecto a los metros cuadrados, como le estaba comentando, esto es muy fácil de que la autoridad pueda ligarlo. Normalmente cuando tienes un domicilio y que es mediante algún contrato de arrendamiento, de subarrendamiento, ahí pues, en lo particular se establecen los metros que te están arrendando o que te están subarrendando. Entonces es muy fácil para Economía validar este punto, pero muchas veces se declara estos metros cuadrados en base a lo que le dice el ingeniero o lo que le dice el arquitecto. Se toma como base ese dato que a lo mejor no es el correcto, no es lo que se establece en tus contratos, ¿no? Entonces, nada más es aclarar este punto. Respecto al punto número 9, no señalan las características físicas del inmueble en el sentido de que no se comparte, no se menciona. Recordemos que cuando el notario visita a la empresa, él va tomando notas desde que llega, ¿no? El notario llega y empieza a tomar nota de que se registró, de que proporcionó su identificación, entró a la planta, pudo visualizar la fachada del inmueble o tiene esta entrada, tiene salidas, tiene una superficie construida o cómo está construida, ¿no? De manera general, dar una explicación breve de lo que él aconteció al momento de llegar al inmueble y al momento de entrar. Posteriormente está también la otra observación del detalle de las instalaciones. Normalmente también somos omisos a hacer una descripción de manera general de las oficinas que tiene la empresa, las bodegas, cuáles son las áreas de descarga y descarga, cuál es la zona de comedor, de baños, instalaciones eléctricas, de agua, cuáles son los servicios disponibles de la autoridad. Y caemos en el error de no hacerlo mención. Particularmente, yo creo que no sé si ustedes se enteraron, que mencionó Economía sobre los baños y la zona de comedor, de que cómo es posible de que tienes trabajadores, estás operando en una nueva planta y no tengas baños y no tengas una zona de comedor para tus trabajadores o para que hagan sus necesidades. Entonces,
pese al servicio o al proceso que tú vas a realizar dentro de ese inmueble, pues también le interesa que le declares si tienes estas áreas, ¿no? Entonces sí es importante y que yo creo que no debemos dejar de pasar, porque es algo que ya lo han hecho públicamente, ¿no? Entonces, y que les comento, o sea, todas estas observaciones o estos errores de economía en sus distintos boletines o formatos ha estado señalando, ha estado mencionando para efecto de que estas sean un poco más claras o precisas en cuanto a la información que se declara. Otro de los puntos es el contrato de comodato o de arrendamiento que no cumple con la vigencia, no tiene firma, error en los nombres de las partes, se encuentra en inglés o el domicilio está incompleto y erróneo. ¿Qué es lo que les comento? Exhibimos un contrato que el domicilio no coincide con lo que con el domicilio que registraste ante el SAT. Obviamente aquí, si exhibimos un contrato donde el domicilio no coincide, solamente estamos vamos a ser acreedor, si es que Economía nos emite un requerimiento, acreedor solamente a un requerimiento para poder solventarlo. ¿Cómo se va a solventar? Bueno, vamos a tener que realizar un adendo para poder aclarar el domicilio, ¿no? Respecto a la vigencia, si bien dentro de la fe de hechos no te cita de manera en particular que cumpla con una vigencia, ¿no? Realmente nada más dice que cumplas con el legal uso y goce del inmueble. Sin embargo, cuando tú haces una solicitud de IMEX, te menciona que la vigencia, que muchas veces estos requisitos también pudieran ser de aplicación para la fe de hechos, ¿no? Que nuevamente entra dentro de los requisitos para el mismo trámite, que es cumplir con la vigencia de 11 meses a partir de que se presenta la solicitud y un año forzoso en contrato. Entonces, muchas veces no cumplimos con la vigencia. A veces, un error también en los nombres de las personas que representan a las partes firmantes, ya sea una abreviación en los nombres, en el proemio, y si en las firmas se cita correctamente y completo, bueno, pues ya tenemos una ligera discrepancia porque a lo mejor el segundo nombre de la persona, o sea, lo abreviaron y en la parte de la firma lo pusieron completo. Bueno, son errores comunes y que sí pueden pasar y que son motivo de requerimiento. Entonces, también cuidar estas partes que sí pudieran ser motivo de cuestionamiento por parte de la autoridad y nos pudieran dar un contrato, nos pudieran manifestar de que no cumplimos con el legal uso o goce del inmueble, ¿no? Por un error minúsculo, por así decirlo. Otro punto respecto de la fe de hechos es que no señalan la mercancía que se encuentra en el lugar y relacionarla con los documentos. Un claro ejemplo puede ser la maquinaria y el equipo que vas a utilizar para la realización del proceso, ¿no? Muchas veces hacemos una manifestación nada más de la mercancía, de la mercancía que se encuentra. ¿Me hicieron pregunta? Hola, ¿sí? Ok. Permítame tantito. Permítame tantito, creo que nos están llegando aquí preguntas. Yo creo que ahorita las vamos, ahorita lo vamos revisando, ahorita vamos contestando a sus preguntas, ¿ok? Vamos a continuar, yo creo que terminando este ya vamos a terminar y vamos a explicar tantito. Ok, respecto a las, nos quedamos en la no señala la mercancía que se encuentra en el lugar y relacionarla con su documentación. ¿Sí? ¿Sí, alguien? Ok, vamos a continuar. Para este punto, normalmente lo que hacemos es manifestar la mercancía que se encuentra en el lugar. Sin embargo, obviamente dentro de este punto en particular, también estamos obligados a presentar la documentación aduanera que acredita el legal uso
de esa uso y goce de la mercancía que tenemos dentro de nuestras instalaciones. Documentación aduanera o su respectiva factura en el dado caso que sea nacional, ¿no? Pero sí estamos obligados a proveer al notario y obviamente dentro de los apéndices, pues proveerlo a economía respecto a los documentos que aparen en la legal posesión de esas mercancías, ¿no? Entonces sí, sí de alguna manera sí es necesario proporcionar esa información. Otro de los puntos es un proceso productivo incompleto, que se proporciona un proceso productivo incompleto. Recordemos que el proceso productivo, yo creo que a mí me gusta mucho tomar como base el proceso productivo y o las características con las que debe cumplir el proceso productivo de IBA-IEPS. Creo que es uno de los más, que sea un poquito más completo, y obviamente yo lo he venido a complementar un poquito más, pero es uno de los más completos que te señala el instructivo de llenado. En el sentido de que para un proceso productivo para IMEX, para IBA-IEPS, para altas de domicilio, en dado caso que sea un almacén, o de su manufactura, debe cumplir como con ciertas condicionantes para cada uno, en el sentido de que para IMEX únicamente te menciona un proceso productivo de manera general, desde su almacenamiento hasta su proceso de exportación. Realmente no te dice mucho, pero no podemos dejar pasar por alto aquellos datos generales que nos sirve o como base o como referencia para informar a la autoridad de dónde provienen nuestras mercancías, cuáles van a ser las aduanas por las cuales se va a ingresar, cuáles son las claves de pedimentos que vamos a estar utilizando, y ahora sí, cuál sería el proceso de almacenamiento una vez que llegan las mercancías a nuestra planta. Posterior al almacenamiento, nuestro proceso, señalar nuestro proceso detallado de nuestro proceso productivo, lo que vamos a realizar, cómo se incorporan esas materias primas a nuestro proceso, y posterior a ello, pues mencionar el destino aduanero que le vamos a dar a los desperdicios en caso de que se generen, cuál va a ser el destino, nuestras aduanas, claves de pedimento que vamos a estar utilizando, y también pues mencionar y ligar dentro del proceso productivo las fracciones arancelarias de importación y de exportación. Durante dentro del proceso productivo, donde se va a detallar, pues sí es necesario también cumplir a lo que le estaba comentando, con especificaciones para cada tipo de trámite, ¿no? Si va a ser para IMEX, pues ser muy detallistas en cuanto al proceso, ser muy, muy descriptivos en cuanto al proceso que vamos a realizar. Si requerimos hacer un registro de su manufactura, bueno, ella nos pide, nos habla también de plazos en los que la otra parte le va a involucrar en la realización de su proceso que nos va a apoyar, cuáles son para altas de domicilio también, digo, debe cumplir el proceso en particular con ciertos requerimientos en específico, ¿no? Entonces yo creo que también proporcionamos muchas veces un proceso productivo incompleto porque nada más nos enfocamos mucho en el proceso que realizamos y únicamente eso exhibimos. Otro de los puntos o los errores que comúnmente aparecen es que no se mencionan, que no menciona que cuentan con materia prima ni proceso ni el proceso de su manufactura. Normalmente en este punto, que no cuentan con materia prima, pues normalmente te dicen, en caso de que no tengas, pues manifiesta, ¿no? Pero muchas veces si no tienes materia prima, lo que se hace o comúnmente se hace es eliminar ese requisito. ¿Por qué? Porque yo no tengo materia prima y no me aplica. Entonces, ese error también es muy común y que considero de que si bien no te aplica, pues hacer una manifestación de que por el momento pues no se ha importado materia prima, ¿no? No se ha aportado materia prima y también manifestar de que no se realiza ningún, o no se va a realizar, o no se realiza un proceso de su manufactura. Entonces sería nada más como precisar esos puntos y no eliminarlos de la fe de hechos. Respecto a que el siguiente punto de que no manifiestan que no cuentan con personal subcontratado. Igual, o sea, hacer la manifestación, si ustedes no tienen personal subcontratado, pues hacer la manifestación del mismo, o en su caso, si tienen, pues hay que exhibir el contrato de prestación de servicios por personal subcontratado, exhibirlo, ¿no? En su momento.
El siguiente punto, no describen las actividades de los empleados al momento de levantar la fe de hechos. Al momento, este punto yo creo que también es uno de los puntos que muchas veces sí revisa la autoridad y que a lo mejor porque puede ser un poco demandante el estar describiendo las actividades de los empleados, no se hace. Si bien este punto, yo creo que pudiera, a veces tenemos muchos empleados de, no sé, unos 1,000 empleados, 2,000 trabajadores, y que muchas veces podemos hacerlo de forma general, ¿no? Como el sector A realiza esta actividad, el sector B realiza tal actividad, de manera general, pero cumplir con el requisito que establece la autoridad, ¿no? Y no pasar por alto este punto. Obviamente hay muchos, dentro de la fe de hechos, hay muchos, muchos errores que podemos encontrar, o particularidades, o datos que a lo mejor podemos pasar por alto, pero que sí es importante prestar atención, porque economía, bueno, en estos momentos, y nos hemos dado cuenta también de aquellas empresas que llegan con nosotros, es que no está emitiendo requerimientos, básicamente se va con una negativa directa, y te dice no cumpliste, y te lo dice de manera general. No es como SAT, en este caso yo creo que sí le damos un punto bueno al SAT, porque de alguna manera el SAT es muy preciso en lo que te va a requerir y cuál fue tu misión. Respecto a economía, ahí es donde lo hace de forma general y te puede decir, sabes que no cumpliste con infraestructura. Entonces tú ya debes, de alguna manera, si te dice eso, tú debes interpretar, buscar cuál fue tu error o cuál fue tu omisión. No se escucha. ¿Mande? No se escucha. Oye, sí te escucho, sigue, a ver, habla. ¿Sí? Sí te escucho, no, sí te escucho, yo creo que es el micrófono debe de ser algo de la computadora de la persona, si quieres continuar. Sí, ok. Permítame. Bien, bueno, lo que les estaba comentando, que muchas veces, bueno, la fe de hechos no cumplimos con todos los lineamientos que nos pide la propia autoridad. Bueno, ya pasando de la fe de hechos, yo creo que ya vamos a entrar un poquito en los errores de una solicitud de certificación de IVA y IEPS, que muchas veces, obviamente, ya algunos requisitos en particular ya los atendimos en que son similares en Secretaría de Economía, también para un IMEX. Para este en particular sería la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Muchas veces podemos, incluso por error, proporcionar una opinión negativa o una opinión vencida, en el sentido de que la opinión pues, solamente tiene nada más 30 días naturales para que expire. Pues muchas veces exhibimos una opinión que no, no cumpla con el requerimiento de la autoridad. Otro de los puntos también nos menciona de que tenemos que autorizar a hacer pública nuestra opinión, sin embargo, no mostramos, y yo creo que este pasa como desapercibido, porque normalmente lo único que nosotros aportamos es la opinión favorable, ¿no? Y dejamos, por un lado, la evidencia o darle a conocer a la autoridad de que efectivamente hicimos pública nuestra opinión, nada más sería como una captura de pantalla pudiera ser desde el portal del SAT, ¿no? Donde se puede estar validando. Otro de los puntos es del personal registrado ante el IMSS. Aquí, en este en particular, nosotros estamos obligados, o es un requisito, cumplir con 10 trabajadores, al menos, tener 10 personas registradas ante el IMSS. Sin embargo, pues tenemos a veces 8 y tenemos a veces 9 y no nos damos cuenta, sometemos el trámite. Entonces ya caemos en el incumplimiento, ya en una contestación de que no tenemos, al momento de presentar la solicitud, no tenemos los 10 trabajadores. Otro de los puntos es que exhiben un SUA de las personas que están registradas ante el IMSS, pero eliminan a las personas. Como el hecho nada más es acreditar la contratación de 10 empleados, pues nada más dejan a 10 empleados y los datos de las demás personas se eliminan. Recordemos que únicamente, y ya ha sido muy claro en los instructivos de llenado para CEIVA, la autoridad, de que le interesa nada más la primera y la última hoja, en donde pueda validar en la última hoja el número de empleados que tienes registrados.
Entonces, obviamente va a haber empresas que tienen 1,000 trabajadores, 2,000 trabajadores y que son 50 hojas del SUA o 100 hojas del SUA. Entonces, nada más es exhibir la primera y la última hoja. Pero muchas veces cuando son empresas pequeñas, que son 10 hojas o 5 hojas, se exhibe el SUA completo, pero ahí es donde la parte donde les comento que por confidencialidad pudiera ser, eliminan los datos de las demás personas, dejando nada más a las 10 personas. Entonces, ahí ya no estaríamos cumpliendo con el requisito. Y también omiten manifestar que se encuentran bajo el supuesto del outsourcing. A lo mejor tú tienes contratados personas registradas, perdón, tienes personas contratadas directamente, la empresa, pero también tienes personal subcontratado. Entonces, aparte de la manifestación que vas a hacer de que tienes personal subcontratado, bueno, tienes que cumplir con otra serie de requisitos, ¿no? Que también, obviamente, tienes que estar en cumplimiento, que la propia regla también te señala, como lo estaba comentando anteriormente, es el contrato de prestación de servicios, ¿no? En general, el pago del servicio que les presta, el outsourcing, los CFDIs de nómina, ¿no? Y toda la información, el paquete del IMSS, comprobante de pago, resumen de liquidación, SUA, retenciones de Infonavit, ¿no? Entonces, son requisitos que hay que cumplir adicionalmente y que también muchas veces nada más exhibimos, si tenemos personal subcontratado, muchas veces exhibimos nada más el contrato y omitimos los demás documentos. ¿Sí? Ok. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Creo que ya no se desconectó, pero... Bueno, ¿me escucha? Perdón. Sí, te escucho. Ah, mire, lo que pasa es que hay una empresa en el cual está contratando un servicio de almacenamiento. A su vez, esta empresa tiene un contrato de arrendamiento con alguien más. A su vez, el personal que tiene a cargo para el almacenaje de la mercancía de la empresa IMEX, lo subcontrata con otra persona. Y a su vez, el activo fijo también lo contrata esta empresa. ¿Cómo podría yo realizar un contrato de servicios y aparte de subarrendamiento para que mi empresa IMEX acredite todas estas formalidades? Ya que me lo negaron porque cuando presenté mi contrato de servicios, ellos pensaron que era submaquila. Entonces, aquí hubo una confusión y ahora necesito revisar todos estos temas, pero la verdad es que es un caso, pues, atípico, ¿no? En el cual, pues, la empresa IMEX no es dueña ni del lugar, ni de la maquinaria y del personal. A su vez, a la empresa que contrata, esta empresa tampoco es dueña ni del personal, ni del lugar, ni tampoco de la maquinaria. Ok, esto yo creo que es igual, si no tienes inconveniente lo podemos abordar ahorita, bueno, al final, si quieres, porque creo que es una duda ya un poquito más en particular, pero sí hay forma de acreditarlo. Yo creo que aquí uno de los puntos más importantes que es necesario atender es que el domicilio, o sea, tú tienes que acreditar el legal uso y goce del inmueble. O sea, yo creo que del trámite, ¿qué trámite realizaste? Una alta de almacén, una bodega. Yo sugeriría, Rogelio, ¿sí?, que si te ponen las preguntas por el chat y continúas y al final vas respondiendo cada una de ellas, ¿no? Digo, para que vayan avanzando porque muchas de ellas las vas a contestar con tu presentación. Ok, si quieres, igual ahorita lo voy a... Claro, si no tienes problema, yo creo que lo podemos abordar ahorita o al final. Empezamos a contestar tus dudas, ¿te parece? Claro, muchas gracias. Claro, sale. Bien, respecto a clientes y proveedores en el extranjero y proveedores nacionales, respecto a IVA y EPS, aquí también caemos en el error de que muchas veces no tenemos identificado
con claridad quién es nuestro cliente, quién es nuestro proveedor, y caemos también en el error de declarar datos, perdón, declarar datos erróneos o que tengan las mismas discrepancias en el sentido de domicilios o la razón social o el RFC, y que son información que pues fácilmente la autoridad puede validar. O también la omisión de algún cliente y proveedor, que muchas veces la autoridad también puede hacer la búsqueda y puede validar con quiénes hiciste o tuviste operaciones virtuales, con quiénes realizaste operaciones, ¿no? Entonces sí es importante validar este punto. El control de inventarios nos pide, básicamente el requisito como tal es cumplir con un control de inventarios actualizado. Aquí caemos en el error de que, de hecho, uno de los, para este punto en particular del control de inventarios, nos pide que se exhiba un reporte de saldos abiertos. Realmente, para este de saldos abiertos, se exhibe un reporte que está erróneo y que está incompleto. Porque la autoridad nos da como nos cita o nos dice, mira, para la generación de un reporte de saldos, los campos mínimos que debe de tener son los siguientes: patente, pedimento a aduana, descripción, fracción arancelaria, cantidad importada, valor de esa cantidad, el saldo de esa cantidad importada y el valor de ese saldo. Adicional, ese reporte de saldos pues debe tener también una estructura de datos generales. Entonces, al momento de generar un reporte, muchas veces no trae el de datos generales. ¿Y a qué me refiero con datos generales? Datos generales, razón social, RFC, domicilio, el nombre del reporte que se está generando, el periodo del que se está generando también, el número de IMEX, ¿no? Esos datos generales, para todos los reportes que tú generes de tu control de inventarios, deben de estar dentro de cada uno de los reportes. Entonces, muchas veces exhibimos un reporte de saldos también. Para cumplir con este reporte de saldos, nos pide la autoridad cumplir con al menos un mes de los últimos 3 meses. Y muchas veces no estamos dentro de los últimos 3 meses, declaramos un mes de un cuarto mes anterior y ya no estamos dentro del periodo que deberíamos estar reportando, o nuestro reporte no cumple con los campos mínimos que la autoridad requiere. Aquí nada más quiero hacer como una pausa, porque una vez que tú sometes el trámite de certificación de IVA y IEPS, la autoridad, o ya sea una migración o una solicitud por primera vez, la autoridad realiza una visita de cumplimiento. Y en estas, por lo general, en estas visitas de cumplimiento te solicita reportes de activo fijo, de importación, de exportación, de descarga, de saldos, y que la autoridad está viendo a la persona que los está generando, que los haga de forma correcta y que cumpla con todos los lineamientos. Y también visualizar cómo se compone tomar evidencia del seguimiento para llegar a los datos generales de la empresa, al módulo de entradas, de salidas, ¿no? Entonces, no únicamente, de momento, cuando tú haces una solicitud, es únicamente cumplir con un reporte de saldos, pero posterior a la visita, deberás acreditar tener ese control de inventarios actualizado en el sentido de todos los reportes que habíamos comentado ahorita. Entonces, sí es importante que tu sistema los pueda generar, que tenga el módulo o el apartado en específico en tu control de inventarios. Muchas veces también, creo que ahí dentro de los errores ahí que cometemos, es que adicional a los módulos que debe de tener el control de inventarios, hay unas ciertas funciones o facilidades que te da el sistema de control de inventarios en donde te permite generar un reporte de acuerdo a las características que te solicita la autoridad. Pero eso no quiere decir que el módulo, que ese módulo, que el módulo de importación lo deba de tener tu control de inventarios, ¿no? Entonces, sí lo debe de tener, y obviamente que tengas otros medios para poder facilitarte ese registro, pues es de forma complementaria, ¿no? Pero el control de inventarios debe tener un apartado de acuerdo, pues, al anexo 24, ¿no? Entonces, sí es importante hacer una revisión previa a tu anexo 24 antes de someter el trámite. Respecto a la contabilidad electrónica, aquí también creo que uno de los errores más comunes es que no se transmite la contabilidad de ciertos periodos. Al momento cuando tú haces una búsqueda, creo que la contabilidad electrónica, la obligación es a partir del 2015 hasta la fecha, y creo que a veces tenemos una omisión de la contabilidad en el mes de enero, de mayo, y recordemos que en nuestra solicitud que hagamos de CEIVA va a ser una manifestación de que nosotros estamos cumpliendo con la transmisión de la contabilidad mes con mes.
Entonces, aparte de esa manifestación que hacemos y no estamos exhibiendo el documento que compruebe que en el mes de enero, de mayo, de abril de 2016, nosotros ya transmitimos la contabilidad, pues caemos en el error de no estar cumpliendo con este punto. Porque se ha pasado de que en enero de 2018 no se presentó. Y muchas veces porque se transmite, pero tiene otro estatus en proceso de validación, ¿no? O se está apenas validando. Entonces, aquí es muy importante exhibir, únicamente, que está como recibido, con estatus de recibido. Entonces, sí es muy importante exhibir una balanza de comprobación con estatus de aceptado, de que mi contabilidad ya ha sido transmitida. Entonces, nada más cuidar estos puntos. Respecto ya a la solicitud, al formato de la solicitud del registro, también el formato no lo llenan debidamente o se omite declarar información, ¿no? Que muchas veces de que no me aplica, no lo declaro, o que simplemente se nos pasó, ¿no? Entonces aquí también es un error muy común, no corresponde al formato actualizado, pues muchas veces no validamos de que sea el último que ha modificado economía, el SAT, que tenga actualizado dentro de sus publicaciones, y que obviamente hay que estar validando y cuidando siempre que sea el último. Respecto al cumplimiento de sus obligaciones relativas al anexo 31, yo creo que aquí también caemos en el error de que quizás anteriormente ya contábamos con la certificación de IVA y IEPS, pero al día de hoy pues ya no tenemos la certificación, pero tenemos obligaciones que omitimos respecto a la presentación de informes de descargo. Entonces, si tú vas a someter nuevamente una solicitud de certificación, debes estar al corriente con la presentación de tus informes y que los mismos se encuentren válidos en el portal del SAT, para que posterior a ello ya tengamos, no sea un motivo de requerimiento, porque esto obviamente es algo que fácilmente la autoridad puede detectar y que te va a llegar dentro de un requerimiento, ¿no? Entonces, y que obviamente lo que queremos nosotros en nuestras solicitudes de certificación es que el trámite se vaya lo más limpio posible y que haya la menos posibilidad de un tipo de requerimiento. Entonces, sería nada más identificar estos puntos y que se presente en dado caso que le aplique. Respecto al programa IMEX, yo creo que también obviamente debes de tener un IMEX activo y que también muchas veces están suspendidos o están cancelados y sometes el trámite. El estar suspendidos o el estar cancelados es una negativa directa a tu solicitud de certificación de IVA. Entonces, si tú te encuentras dentro de estos supuestos y tú ya sometiste el trámite, el AGACE no va a esperar ni un día más para emitirte una negativa, sin previo requerimiento ni la documentación que hayas aportado. Entonces, es algo que también hay que estar cuidando previo a la solicitud del trámite. Respecto a los retornos del 60% del valor de las mercancías, que no se cumple con el 60% en los últimos 12 meses. Ojo, aquí tiene que ser la mercancía que tú importaste, en los últimos 12 meses la tuviste que haber reportado más del 60%. Esto también es información muy fácil que puede estar revalidando la autoridad respecto a todos, al data stage, tus importaciones y tus exportaciones, ¿no? Entonces, también no estamos dentro de este supuesto y pues ahí habría que generar, si no estamos, estamos con un 40%, un 50%, pues hay que ver la manera de cómo realizar operaciones o cómo, de alguna manera, cómo subir este porcentaje, ¿no? Ya serían las estrategias que se consideren en ese momento. Respecto a la justificación del anexo 2, bueno, aquí vamos a entrar a una solicitud del anexo 2. Creo que lo más común es que se omita presentar la justificación del anexo 2. Yo creo que se pasa desapercibido porque este requisito en particular lo encuentran en la ficha 118. No está dentro de los requisitos de la regla de la 712, en donde se establece en el apartado A los requerimientos que debes de cumplir adicional si vas a importar fracciones sensibles del anexo 2 y 28. Entonces, pasamos por alto la ficha de trámite y en particularmente la justificación de por qué vas a importar fracciones arancelarias del anexo 2. También se omite describir la incorporación de las fracciones arancelarias
del anexo 228 a su proceso productivo. Este es uno de los requerimientos que le está comentando en un inicio, ¿se acuerdan del proceso productivo? Que cumple con, debe de cumplir con ciertas particularidades. Para el anexo, para el anexo 2 ya vieron que se va a cumplir. Adicional a lo que te requiere un proceso productivo, se tiene, tienes que señalar cuál va a ser la participación o la incorporación de esas fracciones sensibles en el proceso productivo que tú ya tienes. O sea, en el proceso que tú ya realizas, cómo se van a incorporar o cómo van a participar para la realización del producto final, ¿no? Entonces, es hacer esa descripción detallada de las fracciones en el proceso. Entonces, eso sería caer también en el error de omitir esa parte, que pues es un requisito fundamental para la autorización del anexo 2, ¿no? Respecto al formato de garantías, y ya vamos a terminar, esta es la última de cuanto a los errores, creo que el formato de garantías, aquí el primer punto es que igualmente para RO, utilizamos un formato que no está actualizado, que no corresponde al último que la autoridad ha publicado. No exhibimos los requisitos principales para la garantía del interés fiscal, hablando de una póliza, una fianza, es que no se exhiba la copia certificada del poder del representante legal. No en copia simple, sino es copia certificada y que también se exhiba la póliza de fianza y el XML, ¿no? En original. Entonces sí es importante proveer estos documentos. Y otro de los puntos es que la póliza no cumple con los requerimientos mínimos. ¿Y cuáles son los requerimientos mínimos? Es que declares, son datos generales, ¿no? Pero que es importante que se establezca y que también la autoridad ha publicado lo que debe de contener una póliza, también ustedes pueden encontrar esta información, el monto que se está garantizando, el periodo, un año, dos años, 12 meses, 24 meses, el número de la póliza, la fecha de emisión, y ya dentro de la propia póliza, pues que se escriban los datos, que se describan los datos generales de la institución autorizada, ¿no? Para emitir la póliza, en el sentido de que su razón social, su RFC, su domicilio fiscal y los fundamentos, posterior a ello, los fundamentos legales que cita la autoridad, que deben estar sí, incluyendo, tratándose de una fianza revolvente o individual, ¿no? Entonces, declarar los fundamentos que correspondan, declarar los datos de la fianzadora, el uso que se le va a dar, que son los campos mínimos que te requiere la autoridad, ¿no? Y que también ha citado en diferentes documentos para complementarlo. La póliza también aún no se puede consultar, uno de los errores es que no se puede consultar desde la página de la fianzadora. Cuando tú exhibes una póliza a la autoridad, ya con tu formato de garantías, se lo exhibes a la autoridad, ya lo tiene la autoridad, para validar que la póliza es efectiva, va a consultar en la página de la fianzadora si está activa, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que incluso hasta por días, o no sé cómo funciona, básicamente ahí la página de la misma afianzadora, de que no activa de manera automática o rápida la fianza, que muchas veces cuando economía, perdonada, se revisa, pues ves que todavía no está activa esa póliza. Entonces ahí, pues igual pudieran desecharnos el trámite o emitirnos un requerimiento por no tener la póliza activa. No se tramitó con una institución autorizada o no tiene la firma digital. Esta firma digital creo que es la más importante. Aparte de la firma autógrafa, viene una firma digital en la parte izquierda del documento en donde se puede visualizar la misma. Respecto al despacho de mercancías, el no exhibir el comprobante, no, de que se omita exhibir el comprobante de pago, el pago de derechos, o que el pago de derechos esté incompleto o en dos pagos. Es decir, que muchas veces el comprobante de pago se recomienda de que se espere al final de la solicitud que hagamos de RO o de la renovación. ¿Por qué? Porque puede variar el monto. O sea, puede variar en cuanto a lo mejor ya hoy ya no es 100 pesos, mañana va a ser 200. Y a lo mejor tú ya pagaste 100 pesos ahorita y cuando vas a presentar el trámite ya subió y pagas esa diferencia. Y estás exhibiendo dos montos
y la autoridad, y lo ha manifestado, y tenemos incluso hasta clientes que han venido, que precisamente por eso de que no se exhibió el comprobante de pago en una sola exhibición. Entonces, ¿qué nos dice la autoridad? Ah, ok, entonces tienes que exhibirme el pago en una sola exhibición y lo demás solicítamelo en devolución, te lo voy a regresar. No, pero ahí es donde caemos también en este error de estar haciendo aclaraciones, solicitando una devolución por exhibir un comprobante de pago que no está completo en su totalidad. Entonces son detallitos que nos pueden mermar la solicitud o un poquito alentar el proceso. Nos habla también un reporte de saldos, que es lo que estábamos comentando ahorita, que está incompleto, no haber transmitido la contabilidad electrónica, en el sentido también de lo que habíamos platicado, de que no se transmite o se exhibe un documento que no tiene un estatus de aceptado, ¿no? No tener actualizado el buzón tributario, ¿no? Entonces yo creo que este también en particular, muchas veces hacemos una actualización para efectos de buzón tributario y ya no le damos seguimiento a que ya quede válido ese correo electrónico que nosotros registramos. Entonces siempre hay que darle esa continuidad una vez que nosotros registramos un correo para que el mismo quede válido, porque también puede estar rechazado, ¿no? Entonces hay que estar validando que tengamos actualizado nuestro buzón tributario. Esos son los principales errores, ¿no? Ya identificamos cuáles son nuestros errores, ya identificamos cuáles son los posibles errores que podemos tener durante el trámite y que pueden ser motivo de un requerimiento por parte de la autoridad derivado de una solicitud que hagas. O bien, ahora vamos a conocer cuáles son los requerimientos derivados de avisos una vez que tú ya tienes la autorización. ¿Cuáles son los más comunes, no? ¿Cuáles son los más comunes? Es un aviso para IMEX de cambio de denominación o razón social, de un RFC y del domicilio fiscal. Respecto al cambio de razón social, comúnmente se hace el aviso a la autoridad, pero no exhibimos el acta en donde se protocolizó ese cambio de razón social. O sea, hay que exhibir, caemos en el error de no exhibir el documento que comprueba ese cambio. Únicamente manifestamos en nuestro escrito libre que ya no se llama así y ahora se llama de esta manera. Entonces, es necesario también cumplir con el documento que lo compruebe y con los demás datos generales que sirven como identificación para el representante, ¿no? Pero en general, cumplir con el documento que compruebe ese cambio. Al igual que el domicilio fiscal, que eso también es muy común. También exhibir únicamente hacer una manifestación de que mi domicilio ya no corresponde al anterior y ahora es este, y también omitimos ahí el acuse de movimientos de situación fiscal que emite el SAT, ¿no? Entonces aquí también el no complementar nuestro aviso o no hacer las aclaraciones en nuestro escrito, el motivo del cual pues derivó ese cambio de domicilio fiscal o entrar en esas ciertas aclaraciones que a lo mejor pues darle un poquito más claridad a nuestro aviso puede confundir a veces a la autoridad. También del domicilio, del cambio o los domicilios que se registren dentro del programa IMEX, también ahora anteriormente creo que ya teníamos conocimiento ahí de que únicamente antes de la fe de hechos, lo único que hacíamos nada más, en el sentido de que era avisar de un acta de establecimiento y se compartía la acusa ante el SAT. Yo creo que es hasta ahí, hasta ese punto, era lo único que se cumplía. Y yo creo que no se cumplía con el objetivo que es del programa, el objetivo de manifestar a la autoridad, mira, este es mi nuevo domicilio, pero también te comparto mi contrato de arrendamiento para que puedas ver o visualizar que yo tengo el legal uso y goce de ese inmueble y que también voy a llevar un proceso productivo o un proceso de almacenaje que corresponda a tal. Entonces, darle más elementos y que muchas veces nada más, en su momento, nada más compartíamos el acuse ante el SAT y que a la autoridad también le generaba duda de, oye, pues, ¿qué actividad vas a realizar? ¿Qué proceso vas a realizar? ¿Tú cuentas con el legal uso? Entonces yo creo que esta de la fe de hechos, que sacó la autoridad, vino a robustecer más esta parte de los avisos para tener un poquito más, darle más claridad a la autoridad de la operación que se pretende realizar en ese inmueble, ¿no? En el inmueble que tú vayas a registrar.
para también notificar a la Secretaría los cambios, a la economía, los cambios de socios, accionistas o representantes legal, en el sentido de que eso aquí es muy importante tener un control, yo creo que del control de que tú, a los cuales declaraste en un inicio, ¿no? Los cuales declaraste que tú en un inicio de una solicitud, pues darle ese seguimiento a todas las modificaciones que sufran que sufra la sociedad y empezar a notificar a economía, mira, ya no es mi socio, ahora es este, o ya no es mi accionista, ahora es este, y exhibir el documento o la copia certificada que compruebe ese cambio, ¿no? Entonces, el no exhibir estos documentos nos lleva también a un requerimiento si únicamente lo informamos. Sabemos que también hay empresas o hay contribuyentes que esta información es confidencial y que muchas veces nada más se da a conocer y se le transmite a la autoridad cómo se compone mi estructura y no se le exhibe el acta que lo acredite, ¿no? Entonces, ya en un requerimiento pues se ven obligados a exhibir el documento. Y pues las identificaciones también, aquí juega otro papel importante, todo este tipo de avisos que nosotros podemos hacer, lo podemos robustecer cuanto nosotros queramos, ¿no? Realmente el aviso nada más te dice que le informes, que notifiques cuáles son los cambios que hay y ya la documentación que tú exhibas va a ser para poder demostrar el aviso que estás manifestando, ya sea el acta en donde se vean reflejados los cambios, las identificaciones de los socios, los accionistas o los representantes, ver que sí, ver qué documentos vamos a exhibir, si se trata de... Sí. Ok, ok, en estos puntos, los demás, el punto número 4, el 5, el punto número 4 es similar al primero y al segundo, pero este ya es para certificación de IVA y IEPS, en el sentido de que la única diferencia ahí es que no tiene el cambio de RFC, ¿no? De ahí en lo demás son domicilio, razón social y denominación. Respecto al punto número 5, para IVA y IEPS, el aviso que puedes presentar es cuando cambie o varíe la situación respecto al documento que acredite el legal uso o goce del inmueble en donde llevas tus procesos productivos o la prestación de servicios. Cuando se trate de la vigencia, las partes y el domicilio. ¿Cuándo puedes presentar un aviso de IVA y IEPS respecto al legal uso o goce del inmueble? Bueno, pues cuando cambie la vigencia, las partes y el domicilio. Entonces, también aquí... yo creo que depende mucho de lo que le exhibiste en su momento a la autoridad, en el momento en el que te certificaste, si ya proveíste el contrato original, bueno, entonces ese contrato hay que estarlo monitoreando y cada vez que cambie la vigencia, se amplíe, hay que estar notificando. Y que muchas veces también esta obligación la dejamos pasar y no notificamos a la autoridad. Respecto al domicilio, y la vigencia, que es lo común, ¿no? Y a lo que normalmente la vigencia, pues sí, pues tiende a terminarse y se renueva. Respecto al domicilio también, cuando hacen ese tipo de cambio de domicilio, pues se tiene que hacer la corrección. Las partes, pues siguen siendo, básicamente, pues nunca cambian, ¿no? Siguen siendo las mismas en la mayoría de las veces, pero pues igual cuando hay un tipo de cambio, pues hay que notificarlo. También para IVA y IEPS, bueno, es el punto número 6, es la modificación de socios, que es lo que le estaba comentando anteriormente, similar. Respecto a la garantía del interés fiscal, ¿cuándo vas a dar un aviso? Pues cuando hagas un aumento al monto de la garantía, 1 millón, sube a 2 millones, si se trata de una póliza de fianza, la renovación, dar un aviso de la renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia en cuanto a la carta de crédito. Para el RO, ¿cuándo presentar un aviso? Cuando tengas modificaciones o adiciones, revoques o adiciones, datos de los transportistas, datos del agente aduanal o del apoderado, cuando cambies tu denominación o razón social o tu RFC.
Realmente, y yo creo que este, o también el último es este, cuando aumentas la presentación del, cuando, de eso hizo, perdón, de la presentación del cálculo, ¿no? También tienes la obligación de presentar el cálculo de contribuciones y cuotas compensatorias al año siguiente. Para todas las solicitudes, hay varios avisos que a lo mejor no se citan textualmente dentro de tus obligaciones, pero que de forma general lo declaraste en tus solicitudes y que muchas veces no damos aviso, por así decirlo. Y obviamente son avisos que puedes hacer de manera preventiva, ¿no? Que realmente no estás obligado porque a lo mejor no te señala el artículo, no te lo señala la regla, pero que se pueden hacer de forma preventiva y para dar a conocer a la autoridad la modificación que sufrió el documento. Si se trata de un contrato de maquila, por ejemplo, que no se estipula que des aviso, no encuadra dentro de sus obligaciones, pero de alguna manera, como fue un documento que exhibiste, que aportaste, y si sufre modificaciones, sería de la idea de que también se presentara un aviso manifestando los cambios y obviamente proporcionando el documento que así lo acredite, ¿no? Y hay muchos avisos también, o sea, que a lo mejor no están dentro de tus obligaciones, vuelvo a repetir, pero que sí, de manera preventiva, creemos que sí deberían estarse presentando. Ahora bien, pasamos ya a la línea de tiempo de trámites. Para este punto es necesario, para la contestación de requerimientos, conocer los tiempos en los cuales tiene la autoridad para resolver el trámite particular o el contribuyente el tiempo necesario para contestar un requerimiento. Respecto a un IMEX, no, son 15 días hábiles, se otorgan 5 días para que, en dado caso que exista algún requerimiento, para que el contribuyente subsane la omisión o provea la documentación necesaria. Para el anexo 2 y 28, para ya haciendo la solicitud a Economía, son de 10 días, para hacer esa ampliación, son de 10 días hábiles, igual 5 días para poder solventar cualquier requerimiento. Para el registro de esquemas de certificación de empresas, si haces una solicitud de certificación de IVA, son de 60 días hábiles. Si te emite un requerimiento dentro de ese periodo, el contribuyente tendrá 15 días hábiles para poder contestar dicho requerimiento y posteriormente vuelven a computarse los 60 días para que la autoridad resuelva la solicitud del contribuyente. Para solicitar la autorización, una vez que tú tengas el IMEX y tengas certificación de IVA y quieras solicitar una autorización del anexo 2 y 28 al Hágase, bueno, tu plazo no van a ser de 30 días, y si te emite un requerimiento será de 15 días para poder solventarlo y posteriormente vuelven a correr los 30 días hábiles para que la autoridad resuelva. Respecto a la garantía del interés fiscal, son 30 días hábiles para que la autoridad en ese inter te emite un requerimiento, son 15 para que el contribuyente resuelva y conteste, y posteriormente vuelven a correr los días. Y para el RO, revisión en origen, el despacho de mercancías, son 60 días hábiles, 15 días para contestar el requerimiento y 60 días para que la autoridad se vuelva a contar los plazos para que la autoridad emita una resolución. Ahora bien, aquí es importante conocer cuándo surte efectos la notificación. Por ejemplo, si nosotros sometemos un trámite ante una solicitud de programa IMEX ante Economía y te emite un requerimiento el día primero, Economía nos establece de que a partir de que haya surtido, empezarán a correr los días a partir de que se haya surtido efecto la notificación, es decir, al segundo día. O sea, te notifican hoy, al siguiente día ya empezarían a correr los plazos. Para efectos de la Hágase, será a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, es decir, al tercer día. Una vez que te notificas, cuentas 3 días. Primer día la notificación, segundo día, al tercer día empezaría a correr tu plazo para que empieces a contabilizar los días o los 15 días que tienes hábiles para poder contestar el requerimiento, ¿no? Entonces aquí es importante definir cuándo surte efectos la notificación para algún trámite ante Economía o para un trámite ante
ante la Agase o precisamente para IBA-IEPS o Anexo 2, cuando empiezan a correr o cuando surte efectos la notificación. Cuando haces un aviso, cuando realizas un aviso de certificación de IVA o de RO en particular, aquí normalmente para IBA-IEPS son de 20 días. Cuando te hacen un requerimiento con motivo de una solicitud de IBA-IEPS son 15 días, pero cuando tú presentas un aviso de IBA-IEPS, la autoridad te va a dar 20 días hábiles para que tú subsanes ese requerimiento. Entonces, nada más lo que quería dejar en claro aquí es que sepan a partir de cuándo va a surtir efectos una notificación y para el SAT de economía, dependiendo del trámite que realices. Ahora bien, la notificación de requerimientos puede ser por buzón tributario, te puede llegar un requerimiento por Bucen, puede llegar un requerimiento de forma presencial, CEPOMEX. Obviamente aquí inician de manera diferente respecto al buzón tributario y Bucen, pues se entendería que si tienes 3 días para poder validar o revisar el documento, el requerimiento que te llegó, en caso que no lo revises dentro de estos 3 días, al 4º día hábil, pues entiende que empezaría a correr los días para que resuelvas o para que contestes el requerimiento. Aunque tú no lo hayas revisado, ya empezarían a contar tus plazos para poder contestarlo, y si es de manera presencial, pues empezaría a contar a partir de que te notifiquen. Normalmente esto del presencial, que es CEPOMEX, que es por medio de CEPOMEX, tarda, normalmente te hacen un requerimiento de, la autoridad lo emite el día 1 y creo que te llega la notificación 20 días después, ¿no? Entonces, hasta el día que te, y a lo mejor muchos asustan, ¿no? Mi requerimiento dice el día 1, pero te notificaron el día 20, entonces realmente surte efectos la notificación, el requerimiento hasta que te notifiquen, que sería el día 20, y del día 20 ya empiezas a contar los plazos para dar contestación al mismo, ¿no? Entonces, sería, pues, estar monitoreando tanto presencial. Aquí en presencial también es importante tener la evidencia de la notificación, ¿no? De que realmente se las notificaron ese día, y pues del buzón tributario y buzón, pues obviamente hay que estarlo actual, hay que estarlo revisando constantemente. Respecto a la estructura de un requerimiento de certificación de IVA o RO, normalmente aquí vamos les quiero dar a conocer cómo se compone un requerimiento que emite la autoridad con respecto a certificación de IVA y de RO. Normalmente se compone por datos generales, y en los datos generales, básicamente se mencionan el oficio. Yo le puse datos generales, o así lo designo en lo particular, porque únicamente mencionan el oficio mediante el cual tú solicitaste en su momento cualquier registro, mencionan el expediente, mencionan el folio de ese acuse que te están emitiendo del requerimiento, mencionan su RFC, mencionan el asunto que es el requerimiento, la fecha en la cual se está expidiendo, el domicilio de la empresa, su razón social y el fundamento legal. Esos son los datos generales. Y posteriormente tenemos ya el antecedente. Únicamente la autoridad va a hacer referencia a tu última renovación o a tu registro de certificación de IVA o de RO, ¿no? Únicamente va a hacer referencia de cuándo hiciste la solicitud o cuándo te renovaste por última vez. El único que vas a poder visualizar en antecedentes. En consideraciones, ¿qué vas a ver? En consideraciones, pues, la autoridad va a citar las obligaciones que tienes con respecto a la autorización del trámite, las obligaciones que tienes, y va a hacer hincapié en la observación que detectó, en la omisión o el error que tuviste. Entonces, en consideraciones, al final vamos a observar esto, vamos a observar la omisión o la observación que nos hizo la autoridad. Y ya el dato concreto o lo que nos interesa se encuentra en el punto número 4, que es requerimiento. Aquí en este punto, la autoridad ya nos dice, mira, ok, te equivocaste en esto y yo necesito, o omitiste estos datos, o omitiste esta información y requiero que se exhiba
esta documentación? O sea, ya te dice específicamente qué documentación necesita que se presente o cuál sería, o que cumplas con la obligación de la cual fuiste omiso, ¿no? Entonces, esa es la parte, yo creo que el punto número 4 es en donde ya está, ya le establece a la autoridad del contribuyente lo que realmente requiere se le exhiba a la autoridad para poder desvirtuar el requerimiento realizado. En el punto número 5, habla sobre el plazo del cumplimiento. Aquí la autoridad te dice, ¿sabes qué? Tienes 15 días hábiles o tienes 20 días hábiles para poder desvirtuar o subsanar o aportar las pruebas para cumplir con este requerimiento. Como punto número 6, tenemos la información importante. Aquí básicamente te dice, en caso de no cumplir con la contestación al requerimiento, se iniciará un proceso de suspensión, ¿no? En caso que él aplique, para efectos del RO, un procedimiento de suspensión en dado caso que te encuentres bajo esos supuestos, o bien un proceso ya de cancelación, ¿no? Entonces, por los motivos de que, por el supuesto en el que se encuentre, en el que encuadraría, se iniciaría el no. Pues básicamente, así es como se estructura un requerimiento por parte de la autoridad. ¿Y qué elementos podemos considerar? ¿Qué elementos podemos considerar para efectos de la contestación de un requerimiento? Pues primeramente identificar la vía por la cual te notificaron y la fecha en que se confirmó de recibido, ¿no? Eso creo que es fundamental. Primero, identificar si te notificaron por Bucel, por buzón tributario o por Cepomex. Identificar esa vía y cuándo se confirmó de recibido, cuándo lo abriste o cuándo firmaste, ¿no? El tipo de requerimiento, si es de certificación, si es de RO, qué te están requiriendo, ¿no? En lo particular, en dónde fuiste omisa, o sea, tener identificado el panorama del motivo por el cual te están requiriendo, la fecha de vencimiento, una vez que tú ya conozcas la fecha en la cual te notificaron, pues empezar a contabilizar los días que tienes para dar contestación al mismo. ¿Qué información en específico te requiere la autoridad? Que es el punto número 4 que le está comentando, que es en el punto de requerimiento, que es en donde vamos a concentrarnos y que la información, primeramente, cumplir con la información que la autoridad nos requiere. Si nosotros queremos complementar y robustecer más nuestra contestación, lo podemos hacer, pero sin quitar el ojo a los documentos que la autoridad necesita que se le exhiba, en dado caso que la autoridad tenga la razón. De lo contrario, habrá que hacer unas aclaraciones en caso de que no le aplique, ¿no? A lo mejor te está pidiendo documentación, pero a lo mejor en el aviso o en tu solicitud te equivocaste y no debiste declararlo. Ya entrarías en manifestaciones, pero sí es importante, y en aclaraciones también, nuevamente, pero sí es importante cumplir con lo que la autoridad requiere en ese momento. Habrá que hacer un análisis previo, pero tener identificado esa parte. El punto número 5 menciona la vía en la que se contestará el requerimiento. En este punto, en la vía en la que se va a contestar el requerimiento, es importante porque te dice, a lo mejor vas a contestarlo por buzón tributario, por Bucen, en dado caso que te notificaran por esa vía, lo vas a contestar por Bucen. Y si es presencial, bueno, el mismo requerimiento te señala la forma en la que vas a contestar este requerimiento. Ahí lo pueden ver aquí en amarillo, que es análisis de la información presentada con motivo de la solicitud o aviso. Obviamente, para contestar un requerimiento es necesario que entiendan o que puedan comprender por qué derivó ese aviso, ¿no? O sea, irse un poquito atrás y hacer un estudio previo respecto a por qué me están requiriendo, qué información yo presenté en su momento, esto como motivo pues para hacer las aclaraciones pertinentes en caso de que se haya transmitido erróneamente o bien la información que se va a presentar. Como punto número 6 es reunir la documentación que corresponda para nuestro trámite, para nuestra contestación, realizar el escrito y presentar la contestación al requerimiento. Por último, la autoridad emite una respuesta cuando es con motivo de un requerimiento. La autoridad emite una respuesta o nada más informa de que ha quedado, se cumplió con el requerimiento que se emitió en tal fecha y que se tienen por efectuadas las modificaciones del aviso que tú presentaste, ¿no? Entonces, uno, te notifica que ya cumpliste con la solventación del requerimiento, y dos, te dice que del aviso que tú ya presentaste ha quedado solventado. Ya se, ya se, este,
se quedaron efectuadas las modificaciones que tú hayas hecho o el aviso que tú hayas presentado ha quedado solventado. Entonces, básicamente, eso sería todo de la presentación. Bueno, gracias a todos por su atención. Cualquier duda, como lo comentó el doctor Octavio de la Torre, nos pueden hacer por correo electrónico y mi correo es rogelio@telesasociados.com.mx, en el cual pues puedan hacer sus dudas y pues muchas gracias por la atención prestada.